Diagnóstico, amnesia. Lugar Barcelona, España. Misión asegurar el suero curativo. Action 2, tengo en la mira el escondite de X. Confirma que los marinos evacúen a los científicos. Cambio. Confirmado, Action Man. Pero no tuvieron tiempo de llevarse las cajas de suero experimental que X hurtó. Ese suero podría significar la cura para miles de virus mortales. Y la bomba de X está junto a él. Cuentas con 2 minutos. ¿Dos minutos? No es suficiente para sacar el suero, pero sí para desarmar la bomba. Cambio. Odio molestarte, pero cuentas con menos de 1 minuto para desactivar la bomba que hay. Yo me ocupo del tiempo, Action 2. Solo dime cómo desarmarla. Me encuentro ante 4 tubos de C4 unidos con silicón y 3 cables. Rojo, blanco y azul. Nuestro amigo X se sintió patriota cuando hizo la conexión. No será difícil que lo logres. Encuentra el reloj. Aquí está. Tengo uno. No, corrección. Tengo dos. Dos relojes. ¿Muestran el mismo tiempo? Afirmativo. Está conectado a una trampa. Es imparable, Action Man. Lo harás y aún tendrás 11 segundos. Hablo en serio. No tenemos tiempo. ¿Cuál cable corto, Action 2? ¡Diablos! ¡El blanco! ¡Corta ese! Tendré que desarmarla de la forma antigua. ¡Bomba desarmada, Action 2! Muy bien, Action Man. Los marinos volverán por el suero. Así que sal ya. En camino, Action 2. El día de hoy diviértete con Trampa en el Cielo. Aterrizaremos a 94 segundos del sitio donde se firma la tregua. Firmar la tregua. Este va a ser uno de los días más felices de mi vida. Y bien merecido, señor secretario. Nadie más creyó que podría negociar un alto al terrible conflicto de X. Bueno, el alto al fuego ha durado ya 1 semana. Eso es más de lo esperado para un cese al fuego. Están atacándonos por ambos lados. ¡Neutralicen! ¡Neutralizado! ¡Se están acercando!
entiendo. Ambas partes habían acordado firmar una tregua. Tal vez algunas tropas no deseaban dejar de pelear. Si no se detienen, esto podría convertirse en la Tercera Guerra Mundial. Nuestro pacifista entrometido sobrevivió al ataque inicial. Necesitamos ayuda inmediata o estarás arruinado. Hemos sido utilizados y explotados. ¡Nos engañaron! El Dr. X provocó esta guerra para su provecho personal y ustedes son sus juguetes. No venimos hasta aquí para ser insultados, señor secretario. Calma, Nock. No, a lo que vinieron fue a firmar un tratado de paz, señor Jurak. Y si en verdad desean la paz, eso es exactamente lo que van a hacer. No lo entiendo. El embajador nos ordenó derribar el avión. Y ahora está en una reunión con ellos. Me enorgullece anunciarles que al fin logramos la paz. Las dos partes acordaron una tregua permanente. Caballeros, ya han depuesto sus armas. Ahora dejemos que el mundo vea cómo se dan la mano. ¿Dónde está el secretario Nordis? No sé, no puedo ver nada. Por aquí. ¿Cómo puedes saber el camino con todo este humo? Solo lo sé. ¡Ahí está Norris! ¡Atrápenlo! Lo llevaré a un sitio seguro. ¡Pagacaidistas calavegas! ¡Cuidado! ¡Cúbrenos, Jack! Entre, secretario, y manténgase abajo. ¿No te quedarás? No hasta que encuentre a Nock y a Natalie. La próxima vez que asista a un tratado de paz, recuérdame traer mis mejores armas. ¡Huyamos! Presumido. Para nada. Creo que deben oír esto. Amigo, tenemos problemas. Y en verdad que es un grave problema. ¡Doctor X! ¡Tiene el XT! Y también tiene a Jack y al secretario. ¡Cuidado! ¡Oh! Bien, señor secretario, podría decirse que su conferencia de paz se ha cancelado definitivamente. ¡No! ¡No lo dejaré hacerlo! ¡No! ¡Ay, mocoso impertinente! ¡No! ¡Quítate, niño! No es nada mala desde aquí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¡No! ¡Asegúrenla! Sincronizarnos va a ser un poco difícil. ¡No! ¡Ah!
Vaya, miren quién decidió aparecer. Nadie trata a este chico así cuando yo estoy cerca. ¡Claro! ¡Es hora de la revancha! La primera etapa fue divertida, profesor Gangrena. ¿Ha pensado en cómo llegar a la segunda etapa de nuestro plan? He reprogramado la clave de seguridad, Dr. X. Puedo conducir al XT con el piloto automático para que nos lleve y nos deje en la estación espacial XT. ¡No! ¿Listo, Dr. X? ¿Para dominar al mundo por completo? ¡Claro que estoy listo, profesor! Action Man, el alcance de mi radar indica que el Dr. X se dirige a nuestra estación espacial. Se está llevando todas nuestras cosas. ¿Llevándoselas? Action Man, ¿estás bien? ¡Contesta, Action Man! No, aquí estoy. Vamos a dirigirnos a la base Paraíso. Y a quitarle a ese tonto nuestro equipo. Debimos tomar la estación XT desde hace años, profesor. Facilita una plataforma perfecta de lanzamiento para agrandar mi poder. Primero, atacamos de un lado. Y después el otro. No lo entiendo. El Dr. X tiene la estación XT en el espacio. ¿Qué estamos haciendo aquí en la base Paraíso? Es lo único que podemos hacer. Comprendo. Tendrás que usar el casco de realidad virtual. Es nuestra única posibilidad. No podemos atacar la estación desde afuera, así que Jack tendrá que introducirme en su computadora. ¿Estás bromeando? No, la computadora es una estructura virtual de la estación. En cuanto mande a Action Man dentro del ambiente, será como si realmente estuviera allí. ¿Visión? ¿Sonidos y objetos reales? Sí, y si algo sale mal, también podría morir. Tendremos que arriesgarnos. Bien, amigos, realidad virtual. Central de la estación XT. Con esto el Dr. X sabrá que no es bien recibido. Si destruyo el programa de estabilización, se asustará un poco. ¡No! ¡Oh! ¿Y qué está pasando? No puede ser. Action Man entró en el programa central de la computadora. ¡Pues deshazte de él! Programaré un ataque virtual de calaveras. ¡Terminen con el intruso! Thank you.
¿Qué fue lo que pasó? Los calaveras fallaron. ¡Increíble! ¡Todo lo tengo que hacer yo mismo! Ahora, mi inteligencia superior ganará cualquier juego que inicie Action Man. ¡Hola, Action Man! Jamás pensé que nos reuniríamos en un campo de batalla como este. ¿Para qué pelear? Solo devuelve la estación XT. ¿No olvidas algo? El secretario Norris aún es mi prisionero, lo que significa que la estación XT es mía. Estás equivocado. Norris sabía que la paz requiere de sacrificios. Por eso hice lo que hice. ¿Qué? El programa del sistema de dirección ha sido dañado en forma permanente. En 5 segundos será imposible conducir la estación y estallará en el océano Ártico. Norris será recordado como un héroe. En cuanto a ti, adiós y buena suerte. ¡No! ¡La estación se estrella! ¡Rápido! ¡Al canal de evacuación! ¡Cállate! No se alarme, señor secretario. Todo está bajo control. He aprendido mucho sobre alardear cuando juego póker con Nook. Te extrañé mucho, XT. Incluyéndote a ti, pulgoso. ¡Ah! Ogag, dulce Ogag. Así se hace, ¿right? Qué bueno es estar en casa. ¡Ay! ¡Ah! Y tener paz y tranquilidad. Atención, equipo. Por fin se firmó la tregua. Aunque parece que hay un pequeño problema al sur del Pacífico. Action Man es X de nuevo. Ya lo oyeron, amigos. Ahora entremos en acción. Carga el archivo de memoria. Cargando. Activa la pantalla de memoria virtual. Activada. Se lleva mi juguete. Vaira, analiza la imagen. ¿Será mi hermano mayor? La probabilidad es de 92%. Mi hermano se robaba mis juguetes y me lanzaba objetos. Vaira, analiza. Diagnóstico: rivalidad común entre hermanos. Sí, pero creo que hay algo más que eso. Existe otra cosa. No, se ha ido. Aunque busco en mi memoria detalles de mi pasado, las cosas comienzan a tomar un giro. Si mi hermano sobrevivió al incendio que mató a mis padres, podría ser la clave al misterio de mi pasado. Vaira, salva el archivo y sácame de aquí. Andar en bicicleta es una forma de transporte y es muy divertido, pero también hay que cuidarse. Primero, pide a tus padres permiso para hacerlo. Segundo, piensa en un lugar seguro donde puedas conducir alejado de carros y peatones. También utiliza siempre un casco. Si hay un accidente, el casco puede evitar daño cerebral y salvar tu vida. Además, son muy modernos y estarás al día. No olvides indicar tus vueltas y sujetarte del manubrio siempre con ambas manos. Al utilizar la bicicleta hay que estar siempre alerta y atento. Sé como yo, siempre listo para la acción.